Recibimos juntos la peregrinación polaca, vamos a ponernos de pie. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Querido Monseñor Slavik y sacerdotes, embajadoras de Polonia, es muy lindo recibirlos nuevamente aquí en la casa de nuestra Madre la Virgen de Luján, como lo hacen todos los años. La Virgen patrona de Argentina también se reviste de fiesta cuando recibe a otras colectividades, como lo hacemos a lo largo de todo el año. Para los peregrinos vamos a escuchar una misa particular porque la misa va a estar en el idioma polaco, digamos, ¿no? Es decir, con algunas cosas en español. Monseñor además es esquel, así que también de acá de Argentina. Pero bueno, es lindo participar de esto, ¿no? Es decir, la Iglesia es esta gran comunidad que se reviste de distintas culturas y en ellas entonces encontramos también la presencia de Dios. Así que es una alegría para nosotros recibirlos aquí en el santuario y que puedan disfrutar siempre de la presencia de nuestra Madre, la Virgen de Luján. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias por la palabra de bienvenida. Y bueno, agradezco también por la invitación. Sí. Muchas gracias, Padre Lucas, por sus palabras de bienvenida en la casa de la Virgen de Luján y por saludar a la colectividad polaca en la Argentina. Excelencia, Monseñor José, muchas gracias por presidir esta Eucaristía, esta Santa Misa. Agradezco también a nuestra señora embajadora, Alexandra Piontkowska, en la Argentina, junto con su esposo. También saludo al brigadier Alejandro Scheiner con su señora y Ricardo Konopka, presidente de la Unión de los Polacos en la Argentina. Bueno, saludo a mis sacerdotes hermanos y saludo a todos los polacos que viven en la Argentina. Invito a todos para esta oración por la intercesión de la Virgen de Luján y de San Juan Pablo II, que esta Eucaristía preside nuestro paisano, Monseñor José Suave, obispo de Esquel. Muchas gracias, Padre Jorge, por la palabra de bienvenida. Y también yo estoy muy agradecido por haberme invitado a presidir esta Santa Misa. También saludo a todos los argentinos
que están aquí presentes, todos formamos una sola iglesia, un pueblo de Dios. A teraz wyznajmy, że jesteśmy grzeszni i przeprośmy Boga za wszystkie nasze grzechy i zaniedbania. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Wszechmogący, miłosierny Boże, spraw, aby troski doczesne nie przeszkadzały nam w dążeniu na spotkanie z Twoim Synem. Lecz niech nadprzyrodzona mądrość kształtuje nasze czyny i doprowadzi nas do zjednoczenia z Chrystusem, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Lectura del libro de Baruch. Quítate tu ropa de duelo y de aflicción, Jerusalén. Vístete para siempre con el esplendor de la gloria de Dios. Cúbrete con el manto de la justicia de Dios. Coloca sobre tu cabeza el diadema de gloria del Eterno. Porque Dios mostrará tu resplandor a todo lo que existe bajo el cielo. Porque recibirás de Dios para siempre este nombre: paz en la justicia y gloria en la piedad. Levántate, Jerusalén, sube a lo alto y dirige tu mirada hacia el oriente. Mira a tus hijos reunidos desde el oriente al occidente, por la palabra del Santo, llenos de gozo, porque Dios se acordó de ellos. Ellos salieron de ti a pie, llevados por enemigos, pero Dios te los devuelve, traídos gloriosamente como en un trono real. Porque Dios dispuso que sean aplanadas las altas montañas y las colinas seculares, y que se rellenen los valles hasta nivelar la tierra, para que Israel camine seguro bajo la gloria de Dios. También los bosques y todas las plantas aromáticas darán sombra a Israel por orden de Dios, porque Dios conducirá a Israel en la alegría a la luz de su gloria, acompañándolo con su misericordia y su justicia. Palabra de Dios. Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas. Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas. Gdy Pan odmienił losy Jonu, wydawało się nam, że śnimy. Usta nasze były pełne śmiechu, a język śpiewał z radości. Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas. Mówiono wtedy między poganami: wielkie rzeczy im Pan uczynił,
odmień znowu nasz los, Panie, jak odmieniasz strumienie na południu. Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas. Ci, którzy we łzach sieją, żąć będą w radości. Idą i płaczą, niosąc ziarno na zasiew, lecz powrócą z radością, niosąc swoje snopy. Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos. Hermanos, siempre y en todas mis oraciones pido con alegría por todos ustedes, pensando en la colaboración que prestaron a la difusión del Evangelio desde el comienzo hasta ahora. Estoy firmemente convencido de que aquel que comenzó en ustedes la buena obra la irá completando hasta el día de Cristo Jesús. Y es justo que tenga estos sentimientos hacia todos ustedes, porque los llevo en mi corazón, ya que ustedes, sea cuando estoy prisionero, sea cuando trabajo en la defensa y en la confirmación del Evangelio, participan de la gracia que he recibido. Dios es testigo de que los quiero tiernamente a todos en el corazón de Cristo Jesús. Y en mi oración pido que el amor de ustedes crezca cada vez más en el conocimiento y en la plena comprensión, a fin de que puedan discernir lo que es mejor. Así serán encontrados puros e irreprochables en el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que proviene de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. Aleluja, aleluja, aleluja. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. El año 15 del reinado del emperador Tiberio, cuando Poncio Pilato gobernaba la Judea, siendo Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Filipo tetrarca de Iturea y Lisanias tetrarca de Abilene, bajo el pontificado de Anás y Caifás, Dios dirigió su palabra a Juan, hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. Este comenzó entonces a recorrer toda la región del río Jordán, anunciando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro del profeta Isaías. Una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Los valles serán rellenados, las montañas y las colinas serán aplanadas, serán enderezados los senderos sinuosos y nivelados los caminos desparejos. Entonces todos los hombres verán la salvación de Dios. Palabra del Señor.
estimados sacerdotes, señora embajadora de Polonia, señor presidente de la colectividad polaca en Argentina, estimados hermanos y hermanas en Cristo Jesús, las lecturas de este segundo domingo de Adviento nos invitan a una profunda preparación para la segunda venida del Señor. En la primera lectura del profeta Baruch, vemos la ciudad Jerusalén vacía, triste, porque sus habitantes están en el exilio. Pero el profeta invita a Jerusalén a alegrarse porque sus hijos desterrados volverán a la ciudad y serán conducidos por el mismo Dios. Jerusalén es el símbolo de la Iglesia que tiene también muchos hijos en exilio, fuera de sus muros, fuera de sus influencias, alejados de ella y también de Dios. La Iglesia, la Nueva Jerusalén, no deja de llamarlos a todos a la conversión. El profeta anunciaba la preparación que Dios iba a hacer en el camino de regreso a través del desierto para que los desterrados pudieran volver a Jerusalén. Cuando San Juan Bautista, un siglo después de Baruch, comienza su predicación anunciando la llegada del Mesías, retoma las palabras del profeta, lo hace y lo hace en el desierto, le da al mismo sentido y una espiritualidad. Utiliza las palabras del profeta del Antiguo Testamento para realizar su misión, para iniciar su misión, la de preparar el camino del Señor. Preparen el camino del Señor, hemos escuchado, hagan rectos sus senderos, todo el valle se ha rellenado, toda montaña y colina rebajada, lo tortuoso será derecho, los caminos dispersos serán allanados. ¿Y qué significa esto? De enderezar, de rellenar, de rebajar, de aplanar el terreno del desierto. Es la obra de la ingeniería divina que Dios realiza con su gracia en nosotros. El Señor quiere hacer recto a lo ancho y a lo largo, a lo alto y lo profundo, de un lado al otro, y lo quiere hacer con nuestra participación. Nuestro Creador Padre es quien sabe lo que nos conviene a cada uno. El Señor, con nuestra participación, quiere suavizar la superficie de nuestra alma para quitar y también fortalecer nuestra esperanza y limpiarnos de nuestro egoísmo que nos amenaza. Adviento que estamos viviendo es el tiempo dedicado a este cambio de nuestro interior, de nuestro corazón. Pero no basta convertirse en el Adviento en estas semanas anteriores a la Navidad. Tiene que ser un proceso continuo, un Adviento que nos prepare a nuestro encuentro con Dios. Este encuentro definitivo
que se realizará cara a cara cuando Dios nos llame. Y este encuentro será cuando pasemos a la otra vida o en el momento en que Cristo vuelva en gloria como juez supremo de toda la humanidad. Es un encuentro y será ineludible y tocará a cada uno de nosotros. Eso es lo que es más seguro que tenemos. Y ese momento nos puede llegar a cada uno en cualquier momento y lugar. Como bien lo anuncia el Señor, llegará como un ladrón cuando menos lo pensemos. Y tenemos que estar preparados, muy bien preparados, con el desierto de nuestra alma bien bañado de la gracia divina y bien allenado con el cambio que Dios haya querido hacer en ella. Y este encuentro deberá encontrarnos, como nos dice San Pablo en la segunda lectura, limpios e irreprochables al día de la venida de Cristo, llenos de los frutos de la justicia que nos viene de Cristo Jesús. El mismo San Pablo, queridos hermanos, nos da la clave para estar bien preparados, escoger siempre lo mejor. Ese se llama el camino de santidad, de justicia, como usa el término San Pablo, y que consiste en ir haciendo que nuestro deseo vaya cambiándose por los deseos de Dios. Cuando suelen coincidir los deseos divinos con los humanos, eso sucede cuando la voluntad está iluminada por Dios, por su palabra, y fortalecida también por su gracia. San Pablo nos dice: aquel que comenzó en ustedes su obra la irá perfeccionando hasta el día de la venida de Cristo Jesús. En efecto, si nos dejamos de llevar por la gracia divina, si nos dejamos a conducir a Dios y de hacer su obra entre en nosotros, y si colaboramos con Él, el que comenzó su obra de santificación en cada uno de nosotros la llevará hasta la culminación cuando sea nuestro encuentro con Él. Queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, finalmente, queridos hermanos de la colectividad polaca que vive en este bendito suelo de esta tierra argentina, hoy estamos celebrando la misa de Acción de Gracias por la beatificación de un hombre providencial. Providencial no solamente para Polonia, pero también, yo diría, hasta para toda la Europa, que es el cardenal Esteban Wyszyński. El Santo Padre Juan Pablo II lo llamó el primado del milenio y dijo así: que tal primado ocurre una vez cada 1000 años. Aquí, a este santuario, hoy nosotros que habitamos en este suelo, venimos para dar gracias al Señor por este hombre, por su beatificación, y agradecer al mismo tiempo a Él por ser nuestro conductor, que supo conducir al pueblo polaco
y defender a la Iglesia, incluso aceptando que ser prisionero del orden comunista. Y además, siendo en prisión, este tiempo supo aprovechar para preparar el gran jubileo del milenio que se realizó en 1966 en Polonia. El cardenal Wyszyński era un hombre firme en sus convicciones y de gran fe, a pesar de su salud bastante débil. Incluso lo cuentan los que lo conocían, que los superiores del seminario donde estudiaba, se preparaba para el sacerdote, tenían muchas dudas si lo pueden ordenar con la salud tan débil. Y uno de los que tuvieron la responsabilidad de admitirlo o no a la orden sagrada, dijo: aunque no tenga mucha fuerza, no tenga mucha salud, si pueda celebrar una solamente misa, vale la pena ordenarlo. Y lo ordenaron en una capilla especial para que la ceremonia no dure mucho. Quiero ser hermanos, pero este hombre débil se transformó gracias a la fe en Dios, el hombre más fuerte y más un hombre capaz de levantar el espíritu y ánimo a todo el pueblo para que no se rinda frente a las culturas ateas, frente de las culturas materialistas. Pero esto no podría realizarse sin su cooperación humana con Dios, con su continuo apoyo en el Dios Padre, Hijo y el Espíritu, y sin su amor hacia nuestra Madre, la Virgen María. Su prédica lo está demostrando y mostró a la gente el camino hacia la libertad. Los hombres, como hombre de diálogo, siempre estaba abierto a las distintas ideas, distintas opiniones, pero estaba siempre firme. Sabía que solamente Dios puede ser el que da y puede dar la plena libertad al hombre contemporáneo. El sabio y clarividente maestro de la nación consideró de su sana importancia crear las condiciones para la libertad, para la manifestación de la fe, y no permitir que las creencias religiosas se cierren a la sacristía, al anonimato, a lo interior. Según él, un católico anónimo no es católico, porque la fe obra en la vida, en las decisiones de la conciencia y en el testimonio. Un hombre, decía, pierde su soberanía personal ya cuando está internamente resentido, cuando hay una decadencia religiosa, moral, familiar y social. Pero también tenía sentido de responsabilidad por los hechos negativos propios y ajenos. Por eso, en la carta después de la Segunda Guerra Mundial,
La carta famosa de reconciliación con el pueblo alemán escribió a los obispos y a la Iglesia de Alemania: perdonamos y pedimos perdón, consciente que todo obispo y todo cristiano debe seguir siempre a Cristo, perdonando como Cristo perdonó en el ladrón arrepentido en la cruz. Hoy estas palabras también son para el Episcopado argentino un desafío y una ayuda para que pueda conducir al pueblo polaco. Cuando hoy celebramos la misa en acción de gracias, queremos también pedir a San Esteban Wyszyński que él interceda por nosotros, que él nos ayude a vivir y seguir dando testimonio fieles a la Iglesia y a la humanidad entera. Cuentan que los que lo conocían, que de dónde él salía, sacaba la fuerza que necesitaba justamente de la oración y de la devoción a la Virgen María. Por eso hoy agradezco a mis compatriotas por su presencia y también por el testimonio que la Virgen María es la madre de todos los hombres, independientemente bajo qué título la llamamos y lo honramos. Es siempre la madre de Jesús y es la siempre que nos dice: háganlo todo lo que Él les diga. Por eso hoy pidamos para que ella ayude a nuestros pueblos a recuperar su dignidad, nos ayude a superar la pandemia que nos toca vivir y nos ayude a construir una patria mejor, una patria para todos, una patria donde cada uno que vive en este bendito suelo puede sentirse hijo de Dios, amado por Él y amado por todos nosotros. Y esto no se puede conseguir sin una profunda conversión. Por eso hoy pidamos que este tiempo de Adviento no sea un tiempo más, sino al contrario, sea tiempo de la verdadera conversión, a la cual nos llama el profeta Baruch, a la cual también nos llama toda la ceremonia que hoy estamos celebrando y viviendo aquí. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso. Amén. Reunidos en la Basílica de la Virgen de Luján, celebrando la Santa Misa en 112 peregrinación polaca a la casa de nuestra Madre, oremos a Dios Padre para que bendiga a esta comunidad y colme con sus dones a toda la familia humana.
por la Iglesia de Dios, para que renovada continuamente por el Espíritu Santo, encienda el mundo entero con las llamas de la fe y el amor. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, por nuestros obispos, para que Dios les conceda vida y santidad y así puedan regir al pueblo santo de Dios. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por Argentina y Polonia, para que reine en estos países la paz, la justicia y el bienestar. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los polacos que viven en Argentina, para que sean fieles a Cristo y al Evangelio. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los difuntos, nuestros hermanos y hermanas, esperando la resurrección, para que el Señor les dé el descanso eterno y contemplen la luz de su rostro. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las familias argentinas y polacas, para que encuentren fuerza en su fe y consuelo en nuestra caridad. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Dios Padre misericordioso, escucha nuestra oración que te dirigimos por la intercesión de la Virgen María, Madre de Luján, San Juan Pablo II y Beato Stefan Wyszyński, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, nos podemos sentarnos. Y solamente quisiera decir que gracias a la bondad del Padre Lucas, rector, en este altar hoy se encuentra el cáliz que usó en junio 1982 San Juan Pablo II celebrando la misa en la Basílica. Y después tenemos dos reliquias valiosas, la sangre de Juan Pablo II y la reliquia de Sor Faustina Kowalska de Łagiewniki. Bueno, cantamos. Módlcie się, bracia, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wszechmogący Boże, daj się przebłagać naszymi pokornymi modlitwami i ofiarami, a ponieważ brak nam zasług, które mogłyby za nami orędować, wspomóż nas swoją łaską przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie,
Panie Ojcze Święty, Wszechmogący Święty i Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jego przepowiadali wszyscy prorocy, Dziewica Matka oczekiwała z wielką miłością, Jan Chrzciciel zwiastował Jego przyjście i ogłosił Jego obecność wśród ludu. On pozwala nam z radością przygotować się na święta Jego narodzenia, aby gdy przyjdzie, znalazł nas czuwających na modlitwie i pełnych wdzięczności. Dlatego z aniołami, archaniołami, wszystkimi świętymi, razem z nimi wołamy i głosimy Twoją chwałę, śpiewając. Świętnie. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Cię, Wszechmogący Boże, uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy tego przyjścia na chwałę. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Franciszkiem,
naszym biskupem Jorge, obecnym z nami biskupem Józefem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi. Daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętym Janem Pawłem II, błogosławionym kardynałem Stefanem Wyszyńskim, świętą siostrą Faustyną i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Queridos hermanos, ahora todos juntos, los polacos, los argentinos, todos los que estamos aquí, vamos a pedir a Dios Padre por nuestra patria, por la convivencia pacífica y por el progreso de nuestros pueblos y por la conversión de cada uno de nosotros, rezando la oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomnij nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój mój Wam daję, pokój mój Wam zostawiam. Prosimy Cię, nie zważaj na nasze grzechy, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Démonos fraternamente la paz. Yeah.
Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. La de Abba hoy, esa que estaba dando.
для нас, який? Це знову? Знову до чого? No, de ahí se las pidió. ¿Tenemos la de hoy? ¿Chévere la tiene? No, ¿no? ¿No? No, ya con la espía. ¿No? ¿No? Módlme się. Prosimy Cię, najłaskawszy Boże, abyś mocą tego sakramentu oczyścił nas ze złych skłonności i przygotował na zbliżające się święta przez Chrystusa, Pana naszego. Madre de Dios de Luján, Nuestra Señora Reina de Polonia, venimos hoy a ti y te pedimos que Jesús nazca de nuevo en nuestra realidad hoy. Que nazca de nuevo en nuestra tierra, en nuestras familias, en el corazón de cada uno de nosotros. Te confiamos, Madre, nuestro día a día, quédate en nuestras casas. Pon a Jesús en el pesebre de nuestros corazones y quédate con nosotros en la mesa de la Nochebuena. Comparte la hostia blanca o Poatec con nosotros. Comparte el pan de vida con nosotros. Que vuelva a ser Navidad, que haya alegría y esperanza entre nosotros. Que al contemplar al niño Jesús en el pesebre podamos abrir el corazón a su presencia como lo hicieron María y José. El Señor que viene a salvarnos, que también nos sana, nos perdona, sea también una gracia en esta Navidad para no perder el aliento
y la esperanza de permanecer unidos y muy fuertes. Que el niño Jesús sea la alegría en el hogar de ustedes. Les deseamos una muy feliz Navidad y los mejores deseos para 2022. Para todos a quienes les enviamos nuestros deseos, se les aseguramos la oración en el pesebre de Jesús. Y también un aviso que el padre Olaf, después de la bendición final que ya vamos a recibir, atrás del altar, cerca de la sacristía, quien todavía no tiene opuatec puede recibir la hostia, ¿no? Bendecida. Bueno. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y también en nombre de la Iglesia de Esquel les deseo a todos feliz Navidad y también que este año nuevo nos encontremos en este año nuevo mejor que el año 2021. Que sea realmente el año nuevo y bueno para todos. Que Dios los bendiga a todos. El Señor esté con ustedes. Nuestra ayuda está en nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos terminado la Santa Misa, podemos ir en paz. Szczęść Boże, coś Polskie, przez tak liczne wieki otaczał blaskiem potęgi i chwały, co się osłania tarczą swej opieki od nieszczęść dure przy Karol. Hola, de Karol. Oh, Karol. Nie poznałam ciebie. No to reconocí. Está grande. Más grande. Estás. Y el pelo más oscuro lo tienes ahora, el rubio más oscuro. Se lo tiene para pasar. Se lo tiene. Para que nadie lo reconozca.